Burbujas, cursos de natación para todas las edades, en todos los horarios, para niños y adultos. Burbujas, vacacional de natación en el Club Italiano, calle 856430, celular 300-329-5790, Barranquilla. Impacto con Sergio García. Y les tengo otra idea maravillosa para alejar a los niños del computador, del ocio, en vacaciones y hacer deporte: la natación. Invitamos al entrenador Carlos Vázquez para hablarnos de las bondades de nadar, cómo el cuerpo se ejercita y es bien saludable. La natación es un deporte muy completo que requiere de mucha disciplina, aporta seguridad, fortalece el corazón y limpia los pulmones, entre muchos otros beneficios. Lo mejor que pueden hacer los niños definitivamente es el deporte. Cualquier actividad que implique movimiento va a generar cambios fisiológicos y mentales en ellos, y el más recomendado y el más completo es la natación. La natación es un deporte que pueden practicar la gran mayoría de personas, sin limitaciones importantes. Sí, todas las edades manejamos, bebés prácticamente desde un año de edad, trabajamos clases dirigidas con la mamá en el agua haciendo estimulación. La natación en vacaciones se hace intensiva, son clases todos los días, 45 minutos de la duración. El niño recibe desde la parte del calentamiento toda la inducción, son 40 minutos en agua, iniciando con el estilo libre, luego la espalda, mariposa y el estilo pecho. La natación mejora el autoestima, estimula el crecimiento y el desarrollo físico-psíquico, estimula la circulación sanguínea y ayuda a mantener una presión arterial estable. Los beneficios son incalculables, son numerosos. El principal es la seguridad. Un niño que sabe nadar es un niño que puede ir tranquilo a los diferentes escenarios. Nosotros estamos rodeados por mar, por piscinas, eventualmente vamos casi siempre a estas zonas. Entonces lo importante es la seguridad. Fisiológicamente el niño va a tener unos cambios, va a tener unos cambios de fortalecimiento, va a mejorar su sueño, va a mejorar su alimentación, su formación, su psicomotricidad, y eso le va a convenir tanto en la parte cognitiva como física. Nadar reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y desarrolla la mayor parte de grupos musculares. Sí, la idea es complementar otras actividades, tanto como deportivas como manualidades, con lo que es la parte de la natación. La idea es que el niño tenga una base suficiente, un horario complementario de las actividades y no se quede en la casa con las distracciones que existen ahora mismo. Los instructores son jóvenes deportistas activos, estudiantes o licenciados en Cultura Física de la Universidad del Atlántico, capacitados con todas las bases sólidas y fundamentadas en la investigación para desarrollar cualquier actividad deportiva, en este caso la natación. No olvidemos que el deporte es muy beneficioso, no dejemos de practicarlo. En vacaciones, para nuestros niños, la natación es una excelente y saludable opción. De hecho, en vacaciones nosotros llegamos a tener hasta 300 alumnos, un promedio de 300 alumnos que realmente no saben. Es muy importante también resaltar que los padres de familia han tomado mucha conciencia de lo importante que es esto, y desde niños los incluyen. Tenemos niños desde un año que ya están haciendo su parte de estimulación, y tenemos alumnos a esta hora de 64 años. O sea, nunca es tan temprano y nunca es tarde para empezar a nadar. Impacto con Sergio García.